Un total de 15 profesores de educación básica del Estado viajarán a Estados Unidos de América para brindar sus servicios profesionales a la comunidad mexicana radicada en aquella zona geográfica. De noviembre del 2021 a enero del 2022, la Secretaría de Educación de Zacatecas recibió 33 expedientes de docentes que atendieron a la convocatoria para ser parte del programa de intercambio de maestros México-Estados Unidos 2022. La secretaria de Educación, Maribel Villalpando Aro, destacó que mediante este programa de intercambio se busca mejorar los servicios educativos que se ofrecen a la población escolar mexicana y de origen mexicano en aquel país, y a la vez estar preparados para atender a niños migrantes que regresan al Estado con sus padres. Los docentes fueron seleccionados después de haber asistido al 26 Seminario Nacional de Capacitación en Bahía de Banderas, Nayarit, tras una serie de entrevistas realizadas por autoridades educativas de Estados Unidos. De los elegidos, cinco son docentes de telesecundaria, cuatro de educación preescolar, dos de primaria, dos de secundaria, uno de educación media superior y uno más de educación especial. Uno de los estados americanos que más docentes acatecanos eligió fue el de Nebraska, ya que ocho de ellos se dispersarán en las ciudades de Wakefield, Omaha y Columbus, en tanto que dos más realizarán su estancia en las ciudades de Phoenix y Ontario del estado de Oregón y cinco más se instalarán en las ciudades de Tallahassee, Crescent, City y Miami pertenecientes a Florida. Los maestros comenzarán a viajar a partir del mes de mayo y su estancia tendrá una duración de entre cuatro y seis semanas, de acuerdo con lo que solicite cada distrito escolar. Durante su estancia, maestras y maestros recibirán hospedaje, alimentación y una remuneración por sus servicios educativos por parte del distrito escolar, mientras que los traslados serán cubiertos por la Secretaría de Educación, así como su asesoramiento y acompañamiento para realizar el trámite de la visa de intercambio.